Hola, hoy en acordes vamos a hacer una canción, ya un clásico también, de Fito Páez, Mariposa Technicolor. Hay dos versiones, la versión lenta y la otra que es más cañera, más rápida, ¿vale? Voy a hacer la rápida, aunque la veo que tiene más ritmo, ¿vale? Y me gusta más que la anterior. Bueno, vamos a empezar con un Si mayor. Es un Si mayor con bajo de La, ¿vale? Este es un Mi séptima o un Mi novena con bajo de Sol sostenido, ¿vale? Que sería esto con este. Y normalmente es un Mi séptima. La cuarta de Mi séptima puede ser esto con bajo de Sol sostenido, ¿vale? Esto, aquí. Después un Mi séptima lo mismo con bajo de Sol normal. Después un Do menor, un Do sostenido menor séptima. Un Si con bajo de Re sostenida. Tenemos aquí el Si y vamos a hacer el bajo de Re sostenida. Si, Do, Do sostenida, Re, Re sostenida. ¿Eh? Entonces, ¿cómo hacemos? Si estaba aquí. Y este de aquí no podemos hacer así, pues así, tipo como un sol sostenido menor. Lo que pasa es que no tocamos la nota sol, porque si no ya sería un sol sostenido menor. Tocamos la armonía de si con el bajo, entonces se tocan las tres cuerdas. ¿Vale? Estas son como si. Que no están, que no es, no es, ¿vale? Que no están puestas, ¿vale? Tendría que ser así. En otras palabras. Mi mayor es un Do séptima, Do sostenido séptima con bajo de Mi, ¿vale? Este acorde, a ver que lo ven bien, ahí va. Se hace. También se toca solamente la composición del acorde. Hacemos otra vez Do séptima, Si con bajo de Re sostenida, Mi mayor, es así se toca en tela, y Fa sostenida séptima, ¿vale? Lo voy a hacer siempre, como digo, hago la canción y después explicamos un poco. La intro es. Esa sería la introducción, ¿vale? Es como ya podéis ver la mano derecha, estáis viendo cómo más o menos yo hago la ejecución del arpegio y eso, ¿vale? Normalmente es como es un acorde de piano ese. Porque hace. Bueno, seguimos con los acordes porque es lo que más nos interesa ahora, ¿vale? Bueno, empezamos con la parte ya rítmica que es. De haber pasado de Mi a Fa sostenido, queda. Todos giran y giran, pues hemos hecho Si mayor antes, Do sostenida menor séptima, no, perdón, Re sostenida menor séptima,
Do sostenida menor séptima. Fa sus 4. Sostenida también. Fa sostenida sus 4 y Fa sostenida séptima. Y aquí hemos hecho Fa sostenida sus 4 pero séptima. Y después Fa sostenida séptima. ¿Por qué los sus 4? Porque. Porque le dan el toque a la canción también. Es muy importante dejar bien claro los acordes. Después de esa decisión de mis madres los zapatos es un si mayor séptima. La conclusión es esta que si lo veis bien es, ¿vale? Desde aquí abajo. Yo por comodidad siempre hago los acordes enteros hasta que arriba con la ceja, pero siempre se toca todo lo que está compuesto y el mi mayor. La segunda parte es igual, muy muy bien, es totalmente igual. Y ahora pasamos a todos giran. Bueno, aquí vamos a tener unos problemillas, porque la composición de acordes que viene son un poco complicados. Aquí está el si, después hay fa sostenida con la sostenida. Entonces si, fa sostenida mayor con bajo de la, de sol sostenida menor, sol sostenida menor con bajo de fa sostenida, que si estás tocando aquí puedes dejar sin esto y tocar solamente las 4 primeras cuerdas. Todos, mi mayor bajo, el si con bajo de re sostenida. Y el do séptima sus do séptima, do sostenida séptima sus 4 y do sostenida séptima normal. De re sus 4. De re séptima sol sostenida. Re sostenida séptima, perdón. Re sostenida sus 4. De re sostenida séptima sol sostenida menor, sol sostenida menor séptima con bajo de fa, que hemos dicho que quitando esto ya se puede tocar, do sostenida menor séptima y fa sostenida menor séptima. Son muchos acordes porque a Fito Páez de tocar el piano pues va tocando todos los acordes que él quiera, y pues claro, al pasarlo a la guitarra pues es muy complicado, la verdad. Entonces es giran, todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa te explico, cada vez que me mira, cada sensación se para poder ayudarnos, en vez de hacer este acorde que es muy complicado, el re sus 4, pues lo vamos a transportar a su séptima, a su segunda posición, que sería, estamos en re sostenida, estamos aquí en re sostenida, re normal, re sostenida. Entonces lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? Re sus 4 y re séptima. Y pasamos de ahí a sol menor, sostenida, que está aquí. Entonces vamos a hacer. No, perdón. Todos giran y giran. Todos bajo el sol. Se proyecta la vida. ¿Vale? Se proyecta la vida. Mariposa te dejo. Cada vez que me mira. Cada se proyecta la vida, mariposa de color. Hay que mantener el ritmo al ser acordes de paso, pues puede ser todos giran y giran,
ya que no puede, si no podías hacer con el fa sostenido, con el la sostenido, pues dejarlo en el acorde entero, ¿vale? Así. Aquí tendría que se proyecta la vida. Sí. Mariposa de cada vez que mira cada sensación. Se puede hacer esa forma de tocarla, pero claro, no suena como debería, pero para empezar, pues no está mal, porque hay que hacer todos giran. Que te acuerdas, es un poco complicado, porque hacer fa sostenido y ponerle la sostenido, pues se hace un lío. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa de color, cada vez que me mira, cada sensación. ¿Vale? Vamos a dejarlo esta parte así y espero que practicando podáis sacarlo bien, ¿vale? Vamos a seguir con la segunda parte que ya es, ya queda un poco. Y sus caras de resignación, los infelices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arte, se levantan sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió. Cansa mucho hacer tanto puente, y es que hoy no he calentado la mano antes de tocar, muy mal, hay que calentar siempre antes de hacer. Pronto pondremos videos de calentamiento y cómo hacer para que no nos canse tanto la cejilla. Bueno, nos hemos quedado a la parte de que sigue el coro, es yo te conozco de antes, en esta parte, ¿no? Desde antes del ayer, que es mi fa sostenido, sí. Así. Después pasa, yo te conozco de antes, cuando te vi, no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren. Fa sostenida, séptima es la que lleva, sí, y mi. Llevo un estilo errante. A sol sostenida séptima menor, sol sostenida menor séptima. Después dos sostenida menos séptima y fa sostenida, ¿sí? ¿Vale? Y hacemos llevo la voz cantante, llevo la luz, llevo el estilo errante, llevo tus manos en pie. Y ahora cambiamos. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo. El acorde que hay aquí, ¿vale? Que es una, creo que es sí, pues la mayor séptima.
Hemos hecho la parte final ya de mi, fa sostenida séptima, si y sol menor, sol sostenida menor séptima. Hemos repetido lo mismo, mi mayor, fa sostenida séptima, si y sol. Y ya nos hemos quedado en esta parte, donde está el acorde este, sí. Esta composición de acorde es... Allá, sí. Vale, entonces es... Vale, ya lo he visto porque lo tengo apuntado. Después de haber hecho mi, fa sostenida séptima y si, hemos hecho el intermedio de... La mayor séptima normal y sí. Bueno, la parte final es la mayor séptima. Sí, sí mayor. Pero vamos a dejar el mi al aire, ¿vale? Y ahora pasamos a esta parte para hacer la parte final. Hacemos do sostenida, re sostenida, si, y terminamos en la en sol sostenida menor séptima, ¿vale? Porque la parte final ta, 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 ta. Chicos, me despido. No les olviden que es do sostenida, re sostenida, si y sol menor. Vale. Bueno, pues nada. Bueno, me despido ya. Recordar siempre que. Se viene a registrarse en mi página web. Dentro de poco tendremos la nueva. ¿Vale? El rasgueo, pues, a ver. Arriba, para abajo y para arriba. Y darle un poco de vida a vosotros y a la canción, ¿vale?
No me acuerdo nada. Si no lo leo, no puedo recordar. Bueno, chicos, nos vemos. Adiós. Hasta otro video. Ya te dan la temperatura para descargar, ¿ok?